ti. O sea que estaba a dieta de ella. No tenía nada dieta, no tenía nada dieta. Buen punto, buen punto. Me quedé sin palabras. No, fíjate que entre las preguntas básicas de la entrevista, ¿no? Creo que ahorita nos estamos basando un poco más a ti como autor, como músico. Estamos viendo tu labor como músico y en cuestión de voz, pues no se diga. La verdad que algo también que acompaña a las letras tiene que ser una voz melodiosa. Tienes una voz melodiosa, eso es agradable. No lastimas el oído. Pero sobre tus letras, tienes frases poéticas muy chidas, que no necesitas buscar un lenguaje rebuscado, no necesitas tener palabras que quizá muchas personas no pudiéramos comprender. Con algo tan sencillo logras crear esa atmósfera, ese ambiente, ¿no?, que uno al escuchar la canción se imagina. Y eso es algo, una fuente muy poderosa que tú tienes por medio del lenguaje. O sea, las letras te transportan a una dimensión que uno no se imagina, ¿no? Y si tú logras dominar esa dimensión por medio de las letras y crear precisamente un lenguaje que externe tus pensamientos, pero a la vez que tú sigas inmerso en él, que nadie sepa de ti, sino, o sea, que tú ya dejaste de ser ese autor, tú ya no existes, Diego no existe, sino lo que existe es el lenguaje, lo que existe es el discurso. O sea, estás logrando algo muy fuerte, muy bueno. Que lo que yo pienso es que más allá de la letra o de la voz o de la música que tengo una canción, lo importante es lo que la persona que lo está escuchando, lo que se imagina, lo que empieza a pasar por su mente. Es por ello y que sí, te digo, o sea, creaste algo. Pff. ¿Y sí? Eso es lo bonito de la música. Esperamos que lo pueda lograr, ¿no? Y entonces, bueno, ahora que mencionas que lo pueda lograr, ¿qué es lo que esperas lograr? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te ves? Pues haciendo esto, porque aunque dices que te dedicas a las finanzas o algo así. Sí, a las finanzas. Pues me imagino que esto es más que un hobby, ¿no? Sí, es lo que te comentaba hace rato. Para mí la música es parte muy importante de mi vida. Tengo otro proyecto también de rock, que de hecho ya estuvimos aquí en un programa anteriormente aquí con Caro, que también obviamente sigue y está más vivo que nunca. Pero tenía, o siempre he tenido, esta dualidad como entre rock y las cuestiones un poco más de canción de autor, que es lo que vengo proponiendo pues el día de hoy. Y pues la intención es esa, dar a conocer las canciones que tenía durante años ahí escondidas en una computadora y que creo yo que ya tienen ganas de dar luz. Y el día de hoy es la primera vez que canto canciones en un medio de comunicación. Ah, no, pues, un saludo, José Carlos Galicia, saludos a todos en cabina. Aquí estamos viéndoles en Tlalnepantla, Estado de México. Algo muy importante que dice, fue el momento de dar a luz. A veces creamos cosas, pero quizás sentimos que no sea el momento, ¿no? Porque quizá la letra está muy buena, la música es excelente, o tú como proyectas es muy bueno, pero tal vez yo algo que me fijo, no sé tú qué opinas, Eugenia o tú, Diego, en cuestión de la música se va guiando precisamente por etapas, ha tenido diferentes como generaciones, por así decirlo, y creo que en cuestión musical ahorita incluso se está pues viendo mucho de nuevo lo que viene siendo lo que es el cantautor, lo que es tomar la guitarra, expresarte y ya no tener miedo a lo que estás expresando y no estar haciendo canción de protesta, sino por el contrario, estar haciendo canción donde realmente expreses esa emoción que tienes dentro. No sé cómo lo vean ustedes, o sea, si pues, interviene también mucho el contexto. Yo creo que en eso temporal. Pues creo que eso no ha pasado de moda. O sea, creo que para expresarte, pues puede ser cualquier medio, ¿no? La música, el arte, o sea, cualquier tipo de arte, pues te expresas, ¿no? Puedes hacerlo como dice, lo que está de moda, quizá, o lo que te guste, como el rock o X, y puedes hacer, pues, lo siempre tu lenguaje, tu propio lenguaje, y pues ese casi siempre habla de las vicisitudes, ¿no? Del ser humano. Entonces creo que, y esas siempre van a estar, entonces creo que no pasa de moda. Creo que más bien, pues quizá, no sé, o sea,
cambia un poco la manera de cómo decir esas cosas, pero sigue siendo vigente. Fíjate que yo creo que desde la primera vez que vi a un cantautor o a un músico parado frente a un escenario, frente a personas con una sola guitarra y defendiendo sus canciones frente a ellos, yo creo que se necesita valentía, y yo cuando lo vi dije, yo quiero hacer eso, alguna vez quiero hacerlo. Así te viste tú. Hombre, muchas gracias. Qué bueno. Y pues sí, creo que es algo muy importante. Todos los géneros musicales son importantes, pero creo que el género esto de canción de autor siempre va a ser ese toquecito un poco más de lo que uno siente más por dentro, y lo dices directamente sin necesidad de tanto arreglo, tanto maquillaje a las canciones, sino que tal cual una guitarra y voz, o un piano, una voz, y bueno, con eso más íntimo y a la vez también honesto, ¿no? Podría, claro. ¿Qué sientes? Acabas de hablar sobre el preámbulo más arreglado, por así decirlo, adornado y algo más limpio. ¿Qué sientes precisamente como músico viviendo esta dualidad? A todos nuestros radioescuchas ya me han tenido la oportunidad de escucharlo por medio de Polizón. Les mandamos un saludo a sus integrantes de la banda Polizón y a todos los fans. ¿Qué es eso? ¿Qué es Diego en Polizón y qué es Diego del lado de cantautor? Venimos a hablar de este lado precisamente, pero para que nos des una idea, ¿cómo se vive pues tocando rock y haciendo los arreglos y como teniendo que escuchar, quieras o no, un poco más esa corriente musical para ir sacando arreglos o para ir sacando ideas? ¿Y qué es Diego en el lado guitarra y ya? No sé, me acordé de esos como lugares bohemios donde estaba la chica con la guitarra, estaba una chica desnuda con su guitarra nada más. ¿Ah, no he ido a esos lugares? Pues ni yo, lo he visto en películas. No, de hecho, en otras películas ha salido. Pero sí es cierto, Forrest Gump es la mejor película. O sea, donde precisamente estás así, ¿no? Te sientes como al desnudo, por así decirlo, de ti. O sea, y la guitarra es como lo que te cubre, por así decirlo, pero estás exponiendo tu ser. Sí, lo dices bien, es muy diferente. Siempre en un grupo de rock, pues estás respaldado de 4 o 5 personas que están alrededor de ti, con el bajo, con la batería, con otra guitarra, haciéndote segundas voces. Y pues la verdad es que es algo muy chido. A mí me sigue encantando el rock, es algo parte de mí. Pero también necesitaba un poco este aspecto, esta parte de mi música, donde yo solamente enfrento las canciones y donde tal vez puedo sacar algo más dentro mío y más honesto, como tú lo comentabas hace un momento. Y pues bueno, yo creo que en toda mi vida voy a necesitar del rock y voy a necesitar también de esta cuestión de canción de autor, ¿no? Y hace rato nos comentabas que es la primera vez pues que cantas así en un medio, pero pues yo me quedé con ganas de volverte a escuchar, y yo me imagino que las personas que nos están escuchando pues también, ¿no? Entonces pues nos gustaría que nos dijeras dónde te podemos escuchar, o que nos platiques, que nos hables de tus proyectos, y ahorita en este momento pues no tienes así como un canal en el cual te podemos escuchar, o sea, YouTube o algo así. Pues no sé, algún lugar que te presentes o tus planes. Por el momento todavía no hay videos. De hecho, lo que pasa es que apenas voy empezando con este proyecto. Estoy en la etapa de preproducción del disco. Estamos ya seleccionando las canciones que se van a grabar. Voy a debutar también ahí como productor del disco, a ver qué tal nos va. Y pues bueno, por el momento me pueden contactar vía Facebook. Acabamos de crear una página, es Diego Perville, bueno, es facebook.com/DiegoPervilleOficial. Perville es con B chica y doble L. Uh-huh. Y bueno, ahí podemos estar en contacto, o en el personal, que es Diego Perville solamente. Sí, Perville. Claro, para que nos mantengas informados de ya cuando sale el disco, porque pues sí, sí vale la pena. Sí, y también en Twitter me pueden encontrar como Diego Perville también. Muy bien. Y bueno, pronto, en cuanto tenga ya la primera presentación, que seguramente va a ser cuando presentemos el disco en algunos mesitos más, pues ahí lo vamos a estar dando a conocer. Muy bien, y pues por Expreso Doble vamos a seguirles informando en la página de Facebook. Yeah, ¿qué te parece si nos avientas otra canción? Y me diste la idea de la siguiente pregunta, precisamente el proceso para hacer un disco. Pero responderá. Ok, regresemos. Lo contamos después. Eso se llama Ayer te dibujé. Thank you.
Ven, siéntate, tengo algo que contarte. No tardaré, anda, ven a escucharme. Cierra tus ojos, por favor, que así me entenderás mejor. Espero no enfadarte. Pues fíjate que ayer te dibujé. No te rías de mí, sé que no pinto bien. Por tus pies yo comencé, y sin quererlo yo tracé el camino que lleva a amarte. Seguí un poco arriba, me encontré con tus piernas, pero enloquecí cuando en tus muslos me perdiera. En tu sexo me abrigué y te convertí en mujer. Espero no sonrojarte. Llegué a tu abdomen y me perdí en tu ombligo. Vaya aventura, pero pude salir vivo. Cuando tus pechos dibujé y de ellos me aferré, viene la mejor parte. Por fin encontré lo que estaba buscando. Escuché una voz, me decía, echa un vistazo. Me abracé a tu corazón y pinté color amor. Mezclé tinto y algo de blanco. Siguió tu cuello y de pronto tu quijada. Tus labios rosas, de pasada los besaba. Continué con tu nariz y tus ojos de abril. Qué hermosa mirada. Finalicé cantándote al oído y acaricié tus cabellos medio rizos. Tus ojos ya puedes abrir, tal vez tienes que partir, o quédate si tienes frío. Ayer te dibujé. Wow. Me encantó, qué bonito. ¿Ah? Mi canción porno le llamo. No, mandaron no. Saludos, de hecho fue una llamada telefónica. Okay. Para saludarlo acá al chiquillo, ya tiene admiradoras. Fans. Ah, claro. Entonces, pues háblanos un poquito más sobre el proceso del disco, cómo hay que hacerle para decir, oye, ¿sabes qué? Necesito un disco, quiero sacar un disco. ¿Con quién vas? ¿Con quién te diriges? Pues bueno, hay diferentes maneras de hacer, ¿no?, un disco. Por el momento, yo decidí que lo quiero hacer el disco desde el primer pasito hasta el último. Entonces me preparé un poco en cuanto a la ingeniería de sonido, grabación, al equipo que se necesita. Tengo ahí mi home studio. Y pues bueno, lo que estamos haciendo ahorita es como maqueteando, tratando de hacer algunos arreglos a las canciones. Ya estoy tratando de conseguir ahí unos amigos músicos que puedan acompañar un poco más las canciones para vestirlas un poco más lindas. Y estamos precisamente en esa etapa. Ya después de que se tenga programado eso, ya empieza tal cual hacer las grabaciones, las tomas. Después viene pues la edición, la mezcla, masterización, el arte, ¿no? El arte, el también arte del disco. Y pues la, bueno, imagen, tu imagen. Exacto. Supongo. Es un proceso un poco largo, pero la verdad es que lo quiero disfrutar y hacerlo así. No, y pues cada paso va, o sea, vale la pena, y lo más padre es que tú pues estás involucrado en todo, ¿no? Exacto, es la idea.
de saber que el disco sonó como yo quise y como yo pude también. Qué bueno, porque pues va a ser un producto honesto, porque también el hecho de buscar, no sé, disqueras o buscar que alguien te lo produzca, pues como ponen el dinero.